estamos en Biocultura de Valencia, la segunda edición del 2011, y estamos en el stand de Geosanix. Hemos traído diversos materiales y estamos explicando al público el trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, hemos traído materiales de medición, hemos traído productos de baja radiación, de protección, como estos auriculares de baja radiación. Hemos traído también pues libros para difundir y divulgar el tema de la contaminación y tema de radiaciones naturales, de radiestesia. Hemos traído ropa para protección de mujeres embarazadas, camisetas y mantas. Y estamos un poco demostrando al público con los equipos, demostrando los niveles de contaminación, cómo se miden, cómo trabajamos, cómo hacemos un estudio de salud geoambiental. Y bueno, hemos también pintado un poco en el suelo lo que son las radiaciones naturales para demostrar cómo interfieren con nuestro cuerpo, y hacemos algunas pruebas demostrativas. Y bueno, hemos traído también la tela apantallante que utilizamos para alta frecuencia, y estamos haciendo una demostración donde las personas pueden entrar en la cámara con el medidor en su mano y entonces ver cómo los niveles de radiación bajan dentro una vez se encuentran en una zona apantallada.